Mi cuerpo y ahora también amenaza mi mente. Sigo divagando, perdiéndome en recuerdos, perdida en pensamientos del día en que Lord Croft murió. Cómo tuvimos que cambiar el plan, cómo creí que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días en la Trinidad, aprendiendo las historias secretas del mundo, aprendiendo que nuestro deber era salvarlo. Y mucho antes, mi niñez. Constantine y yo solo podíamos confiar en nosotros. Luego me libero, de vuelta al presente. Siempre hice lo que debía hacerse.
Y esta vez no será diferente. Todo lo que hace Croft es en nuestra contra. Alguien encendió un fuego en su interior. Lord Croft era demasiado académico. Su voluntad no era real. Era un cobarde. Su hija es diferente. Hoy casi di la orden de que nadie más que yo tenía permitido matar a Croft. Temo que esté nublando mi juicio. Debo recordar que el objetivo no es la muerte de otro Croft, sino la fuente divina. Atención, perdimos contacto con el equipo que revisaba la parte inferior del valle. ¿Tenemos ojos ahí? Negativo. ¿Enemigos en el área? Tal vez solo sea interferencia, pero Constantine no se va a arriesgar. El momento. Si encuentran el Atlas ahí,
Atlas es uno. Se supone que indica el camino hacia lo que sea que estén protegiendo los nativos. La fuente divina que busca Constantine. Eso es lo que todavía no me queda claro. Lo que sea, la fuente tiene que ser valiosa. Pero los de la compañía... No están. Sigan sin ellos.
Eso no está en el protocolo de la misión, señora. Introduce el riesgo si es necesario. ¿Pueden cumplir su meta sin ellos? Señora, creo que no estamos solos aquí abajo. Necesito apoyo táctico. No, estamos bajo mucha presión, mi hermano. Si sientes que te están persiguiendo, te sugiero que te vuelvas más rápido. Hombres te harán pedazos en segundos. Es lo único en lo que son mejores que tú. Silencio, Ana. ¡No te muevas! ¡No tienes a dónde ir! ¡Mátenla! ¡Ahora! Considera mi oferta, Lara, antes de que sea tarde. Sí. ¡Ah! ¡Fue demasiado tarde desde que traicionaste a mi familia! ¡Conseguiré el Atlas, Ana! Algo ahí está masacrando a mis hombres, Lara. Si ellos no pueden encontrarlo, tampoco tú. ¡Vete al infierno! Croft está en camino. Mátenla y tráiganme el maldito Atlas.